Saludos, muy buenas tardes. Estamos iniciando esta emisión correspondiente a la jornada del jueves de nuestro panel especial. Como hemos informado a nuestro pueblo, durante varios días estaremos acompañándoles a esta hora del mediodía con información oportuna acerca de la implementación de la tarea de ordenamiento en nuestra provincia de Granma. En esta oportunidad y en una primera parte del programa nos están acompañando el compañero Héctor Cordero Hernández, director de Inspección y Supervisión en nuestra provincia de Granma. Además, Leonardo Labrada Mesa, director provincial de Transporte. En el transcurso del programa se estarán sumando a nuestro espacio directivos del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía para dar respuesta a la población de muchas de las inquietudes que fueron dadas a conocer en la primera emisión el martes y también para dar respuesta a lo que puede estar llegando durante el programa con las llamadas telefónicas a través del 23-42-52-88. Reitero, 23-42-52-88. Acompáñanos. No va a ser posible avanzar en las otras transformaciones de la economía si no ordenamos monetariamente el país. La tarea de ordenamiento lleva cuatro elementos bien claros. Resolver la dualidad monetaria, resolver la dualidad cambiaria, eliminar subsidios y gratuidades hasta donde sea posible en nuestras condiciones de la economía y hacer una transformación de los ingresos. Continuamos en nuestro panel especial en esta emisión del jueves. Les propongo que veamos las siguientes entrevistas hechas por nuestro equipo de trabajo del sistema informativo de la televisión en Granma, criterios de la población acerca de la implementación de la tarea ordenamiento. Veamos. Lo que sí veo, hay cosas comestibles que sí he visto, como el pan de Caracas, eran los que estaban vendiendo, que tiene verdad que tiene un precio exorbitante, 30 y pico de pesos. ¿De cuánto que valía antes? De 5 pesos, de los que valen 5 pesos. Y así, bueno, yo no sé, no he ido mucho a lugares porque no he tenido todavía tiempo. Pero la gente está comentando también lo de los helados, el precio ha aumentado muchísimo, que tampoco va compatible con lo que la gente ha adquirido. Los productos de gastronomía no solo es el aumento del precio, sino que si hubiera aumentado el precio, pero aumenta la calidad, la gente no tiene tanto porque... En mi opinión, hay un serio problema en los precios que se han ubicado desde donde en local. Yo creo que a diferencia de los precios que se ubicaron desde el principio nacionalmente, que son razonables, incluso casi todos con razón al CUC que teníamos anteriormente, los precios locales realmente algunos están muy altos. Los precios, por ejemplo, de la empresa misma del pan, hay mucha crítica a los dulces, muy alto, también hay mucha crítica a los precios de los parques de diversión. O sea, hay un grupo de precios que son de orden de los gobiernos locales y territoriales que en mi opinión están muy por encima de lo que deben, porque en muchos casos no son servicios que impliquen un gasto, por ejemplo, de importación, sino solamente el gasto energético, y en esos casos me parece que están muy por encima del precio que debe ser. El precio de los coches también, que muchas personas no tienen el dinero suficiente para antes los 2 pesos, o sea que es un tramito de aquí 5 pesos, así. ¿Dónde se dijo, por ejemplo, que el cochero tenía que subir los precios? Ya te montas en un coche y no son 2 pesos, son 5 pesos, no bajan de ahí sin uno saber si es verdad que ciertamente en el listado de precios, en el consenso que se ha hecho y que se ha estudiado a nivel de país, se ha concretado que en este caso el transporte público particular sea así, ¿entiendes? Y entonces la persona no puede hacer otra cosa, es decir, no puede hacer nada y tiene que pagarlo. Y entonces de todo esto hay una cosa, también entiendo lo de los subsidios, que nos hemos pasado 60 años subsidiados, en este caso la canasta básica, y quizás las personas no entiendan que el país para bloqueado para comprar esos subsidios que a nosotros nos daban antes por un precio muy moderado, ahora no puede costearlo, porque lo que te decía al principio de la economía como está, ¿entiendes? Pero también hay que hacer un consenso porque hay personas y personas, y el que sufre en la actualidad todos los cambios, aunque se haya subido el salario, es el pueblo. Te pongo un ejemplo, yo soy jubilada, estoy en la escala de 1.600
y algo, ¿ves? Pero, ¿sabes que, constitutivamente yo tengo familiares obligados? Tengo un hijo y una madre. Mi mamá nunca trabajó y mi hijo está estudiando en la universidad. Dime a ver, con 1.600 pesos, una canasta básica de tres personas, ¿qué es mi obligación? Porque ya te dije que está constituido. Es mi mamá, es mi responsabilidad, es mi hijo. Y tengo la responsabilidad para con ellos. De todas las formas, y soy una persona discapacitada y estoy jubilada. Y entonces dime, ¿cómo yo puedo consensar eso? Paso por las colas, sin ofenderme y decir desenfadadamente, y no las miro. Compro lo necesario y lo básico. Pero mi hijo va a estudiar y estudia en la Universidad de Granma. Tiene que viajar todos los días. Ciertamente su estipendio va a subir un poquito, pero no da, tata, porque va a pasar hambre, porque no tiene hambre, quiero decir, del día, ¿eh? Yo pienso que ya, por ejemplo, yo como cubana, que tengo esa fe, que tengo esa confianza en lo que se está haciendo, pienso que deben haber muchos estudios, debe haber mucha preocupación, debe haber mucha ocupación, muchas personas, para que esto siga a la par, porque yo lo entiendo, pero otras personas que son necias, o sea, que no entienden, que ignoran, que no saben nada de economía, que no saben cómo se proyecta el país a nuestro favor, van a tener cierto descontento. Y por demás, también va a haber personas que se van a aprovechar de la situación. Por eso te hablaba de la información, ¿sabes? Porque viene la persona inescrupulosa no vamos a hablar de la inescrupulosa exactamente, de otras personas que se aprovechan de la situación. Y una cosa que valía, no te voy a poner el precio, por ejemplo, le suben no cuatro veces lo que debería, según el cambio, subir, sino le suben el 8 y el 9. Y entonces, ¿cómo quedo yo? ¿Cómo me visto? ¿Cómo me calzo? Y yo digo, yo estoy hablando de las familias vulnerables, ¿eh? Estoy hablando del sector más moderado de la población, que no va a poder, tata, que no va a poder. Entonces yo pido encarecidamente, al nivel que sea, y yo creo que este es el medio, que eso se estudie, que eso se lleve un consenso, que sí, está bien, porque hay que cambiar, el mundo va en evolución y ciertamente hay que cambiar, y no estamos ajenos al mundo. Todavía me parece que el salario no está de acuerdo a los precios, me parece que tienen que ver un poquito más en eso. Ese es mi criterio, cada cual tiene su criterio. A ver si hay otra bajadita, algo, si pueden hacer algo, porque es que verdad, no va a alcanzar, no va a alcanzar, entre corriente, el agua, teléfono y la comida, todo muy caro. Bueno, agradecemos al equipo del sistema informativo por este material con algunos criterios de la población a propósito de la tarea ordenamiento. Vamos al diálogo con Leonardo Labrada Mesa, director de transporte en la provincia, para tener una panorámica de la implementación de la tarea ordenamiento en el sector del transporte. Leonardo, buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Yonel, a usted y a toda la audiencia de este gustado programa. Bueno, trataremos en breve síntesis de explicar las tarifas en el transporte, por dónde andan en la tarea de ordenamiento, que ya venimos trabajando hace varios días y que, aunque ha sido cuestionado, sobre todo en el sector estatal, no ha habido ese nivel de cuestionamiento porque los precios, primero se revisaron uno y se ajustaron y otros están en la norma más o menos. Miren, concretamente en el ferrocarril, por ejemplo, en la ruta Bayamo-Manzanillo, que tenemos el tren que se mantiene con carácter fijo, que valía 1.70, está subiendo a 6 pesos. El Bayamo Habana, que era el tren especial que costaba 90, ahora cuesta 114 pesos el servicio especial, ¿sí? Los coches que tienen clima. Y el resto, que contaba 65, ¿sí? Los de ventiladores, valen 90. El Manzanillo vale 95, valía 95, ahora vale 122. Y 65, 60 pesos costaba el que no tenía clima, ahora vale 99. El Bayamo Guamo costaba 2.20. Ahora vale 7 pesos, que se mantiene funcionando. El coche motor urbano costaba 0.40 centavos, sube a 2 pesos. Igual que el servicio que prestamos Mabay, vayamos a Mabay, que cuesta 2 pesos. Eso de forma general, más o menos, una idea de tener de los precios de ferrocarriles. Si vamos a Unión Nacional, de igual manera. En la ruta Bayamo Habana, que sale en 4 salidas diarias, que costaba 144 pesos, ahora vale 2.20. Bueno, el Manzanillo vale 2.22, el Pilón vale 2.58, el Niquero 2.55, y por ahí se busca una media. El Bayamo Santiago costaba 26 pesos, ahora vale 39. El Bayamo Guantánamo, que costaba 31, ahora vale 47. El Bayamo Holguín 16, 24. Sí, de forma general, tener una idea de las rutas. El aeronáutico civil, con los dos aeropuertos, sabiendo de que el aeropuerto de Bayamo está paralizado, no obstante, la ruta, cuando esté estable, el Bayamo Habana,
que costaba 187 pesos, cuesta 935 pesos. Algo similar pasa con el Manzanillo Habana, 935 pesos, y el Holguín Habana, que vale igual precio, 935. El Santiago Habana, que es una ruta que en determinadas ocasiones utilizan los granmenses, de 225 que costaba, pasa a 1.100 pesos. Esos son los precios, repito, de la aeronáutica civil. Leonardo, antes de que continúes dándonos la información, una pregunta. Los precios de, digamos, ómnibus nacionales, el Servicio Nacional de Ferrocarril, los propios de la aeronáutica, fueron precios que se establecieron a nivel centralizado. Sí. En el caso de los precios de la provincia, tanto del ferrocarril, que ya los mencionaba, ¿estos fueron manejados, aprobados en el territorio o también de manera centralizada? A ver, los precios estatales son centralizados a partir de un despacho de las ODE y el Ministerio con el Ministerio de Finanzas. El resto de los transportistas privados sí es facultad de la provincia y lo explicaremos más adelante. Bien. Le propongo pasar entonces a Taxis Cuba, que es lo que el servicio que se prestaba en divisa. Pero los mototaxis que circulan en Bayamón y Manzanillo hasta este minuto mantienen los mismos precios. Es decir, 3 pesos hasta 3 kilómetros y 1 peso después cada kilómetro. Estos precios están en revisión. Están en revisión. Es posible que se tome una decisión de subirlo a algún nivel, no exageradamente, no es la intención. Repito, hoy se están manejando. No obstante, hasta que eso se decida, se mantienen los mismos precios que circulaba la población. Y bueno, ellos tienen también un nivel, los taxis, los micros, los jeeps, que tienen precios diferenciados. Por ejemplo, el servicio de carretera, por ejemplo, un alquiler de un taxi vale 14 pesos el kilómetro. Saquemos la cuenta, determinada ciudad, multiplíquelo por 14 pesos y eso va a dar el valor total del taxi. Y se presta el servicio de aeropuerto que, por ejemplo, que hasta 30 kilómetros vale 600 pesos y hasta 50 kilómetros entonces a 20 pesos el kilómetro. Otra tarifa tiene que ver con que en la ciudad, en un rango de la ciudad, vale 17 pesos el kilómetro por el día y 20 por la noche. Eso es Taxis Cuba, repito y reitero una vez más, los precios en los mototaxis hasta este minuto se mantienen. Cuba Taxi, que es fundamentalmente los taxis que prestan el servicio de nefrología. Bueno, se incrementa una tarifa de 5 CUP por kilómetro. Y una estadía de 32 pesos, que este es un servicio que se presta a los nefróticos, pero que paga salud, el presupuesto del Estado, y se va a mantener así. En el caso de las piqueras, por ejemplo, las altas médicas que se prestan en los hospitales, un taxi en el hospital, vale 5 CUP hasta 70, hasta por kilómetro, hasta 70 kilómetros. Eso da una norma, por ejemplo, Manzanillo, de 350 CUP. Entre 4 pasajeros, son 87 pesos. Esta es una de las tarifas que se le dio la queja al ministro y se está revisando. Está por encima incluso de la media de los transportistas privados. Quiere decirse que un paciente en el hospital Carlos Manuel de Céspedes de Manzanillo le dieron de alta hoy, por lo regular va con un acompañante. Al coger el taxi en el hospital tendrían que pagar 87 pesos cada uno, o sea, los dos, o tienen que pagar la cifra completa. Cada uno, porque es, repito, si van los 4 pasajeros, ¿cómo tiene que ir? Sale a 350 pesos. Reitero nada más, este es uno de los precios que se está revisando y que debe darse una respuesta. Está por encima de la media que se ha planificado. Los precios de la empresa provincial de transporte. El servicio urbano que se presta en Bayamo y en Manzanillo. Ese servicio vale 1 peso. Es decir, todas las dianas, los carros que se mueven hoy, en los puntos de transportación masiva dentro de la ciudad, vale 1 peso. Fíjense, porque el resto, hasta 2, que no va a ser 2, va a ser 1,80, la población paga 1 peso y el Estado, el presupuesto del Estado va a pagar los 80 centavos por cada pasajero que se mueva en el servicio urbano. Repito, de Bayamo y Manzanillo. A la población le va a costar 1 peso. El servicio suburbano, estamos hablando, por ejemplo, existe en Bayamo, en Manzanillo y en Masó, en la ruta Masó-Canaí. En Bayamo, Bayamo el Dati, Bayamo el Horno, Bayamo Trinidad, es decir, toda la periferia. Así sucede en Manzanillo, con Troya, con San Francisco. Ese vale 3 pesos hasta 12 kilómetros. Esa es una tarifa fija. El servicio intermunicipal, entre municipios, bueno, vale hasta 12 kilómetros, vale 3 pesos. Y después aparece un coeficiente por cada kilómetro pasajero de 0.20. Pongo un ejemplo, varios ejemplos. En el servicio intermunicipal de Bayamo a Manzanillo, que son 65 kilómetros, que costaba 3 pesos. Ahora, por esta tarifa, vale 14. Sí, está subiendo 4,6 pesos. Pongo un ejemplo, Bayamo Iguaní, 30 kilómetros, costaba 3 pesos, ahora vale 6. El Bayamo Guisa, 20 kilómetros, costaba 2 pesos, ahora vale 4. Repito, estoy hablando del sector estatal, los ómnibus. Bayamo Río Cuarto, 43 kilómetros, costaba 3 pesos, ahora vale 9. Y así sucesivamente, es un ejemplo. El servicio rural de fácil acceso, ponemos varios ejemplos, igual, es una tarifa de hasta 12 kilómetros, 3 pesos. Y después se aplica un coeficiente de 0.2407. Ponemos varios ejemplos. Campechuela, Cieneguilla, por ejemplo, que todos estos servicios dentro del municipio costaban 1 peso.
y era subsidiado. Bueno, Campechuelo a Cieneguilla va a costar 7 pesos a 18 kilómetros. Niquero Las Coloradas son 23 kilómetros, va a costar 5 pesos. Medialuna Vicana Arriba, que costa 24 kilómetros, va a costar 6 pesos. Pilón Sevilla, que son 15 kilómetros, va a costar 4 pesos. Vamos al plan Turquino, que la misma tarifa, hasta 12 kilómetros, 3 pesos. A partir de los 12 kilómetros, un coeficiente de 0.2875. Igual, ponemos varios ejemplos. Voy arriba a Las Guásimas, que son 21 kilómetros, va a costar 6 pesos. Mazó Frío de Anagua, 19 kilómetros, va a costar 5 pesos. Pilón Limoncito, 18 kilómetros, 5 pesos. Campechuela Miguel Sánchez, 41 kilómetros, 11 pesos. Medialuna Dos Bocas, 38 kilómetros, 10 pesos. Por, repito, citar algunos ejemplos en el sector estatal. Dentro del sector estatal también están los puntos de transportación masiva. Ajá. Que se crea, se habilita una tarifa desde 2 y hasta 5 pesos para los puntos de transportación masiva. Ahora, ahí se da una disyuntiva y fue de las quejas de la población. ¿Cómo si la Diana me va a costar un peso dentro de la ciudad? Entonces en el Amarillo va a costar 2 pesos. No, se decidió igual que va a costar un peso dentro de la ciudad. En cada punto, sea un auto, sea un camión, sea lo que sea, sea la guagua, va a costar un peso. Para aclarar dudas, dentro de la ciudad, usted está en el punto de los Amarillos del estadio, cogió un carro, cualquiera, hasta el hospital, un peso. Exactamente. En el punto de los Amarillos del hospital, usted cogió un carro hasta el hospital infantil, un peso. Un peso. Ahora, si estoy en La Pedrera, punto de los Amarillos, y va para el dátil, y voy al dátil, vale 2 pesos. Si va hasta la William, vale 3 pesos. Ya de ahí se va la periferia y los 12 kilómetros. A partir de ahí cuesta 5 pesos. Si yo cogí en La Pedrera un carro y voy para Manzanillo, ¿cuánto cinco, me cuesta? 5 pesos. 5 pesos. Un carro estatal. Estatal. En La Pedrera, punto de los Amarillos, aclarándole a los televidentes. Yo te propongo, Leonardo, hacer una pausa en la conversación. Vamos a hacer un alto y al regreso, ¿cuáles son los precios establecidos para el sector privado? Seguimos en el panel especial de este día jueves. Continuamos en el diálogo con Leonardo Labrada Mesa, director de transporte aquí en Granma. Precios establecidos para el sector privado. Vamos allá. El sector privado se puso una tarifa que aprobó el Ministerio de Finanzas, propuesta del Ministerio de Transporte, que va desde 1.50 hasta 2 veces por encima del valor inicial. Fíjese, eso es lo primero, y se malinterpretó a partir de la intervención del ministro en la mesa redonda. Nosotros también teníamos la duda de que era 2 veces por encima del valor que tenía. Y muchos transportistas privados se han acercado a nosotros, y está en las redes, y se vio con el ministro. Es hasta 2 veces, pero por el valor que tenía. Si valía 10 pesos, puede llegar hasta 20 pesos. No es hasta 30, que repito, eso se malinterpretó. Concretamente, Yunel y demás compañeros, con los coches, que es una de las mayores dudas, la fortaleza que hay en Miami, que tenemos casi 600 coches con licencia operativa. Bueno, el coche se aprobó oficialmente la tarifa de 5 pesos de piquera a piquera. Y piquera reconocida en Miami, tenemos el Parque del Amor, tenemos ferrocarriles y tenemos el cementerio. No hay piquera en el infantil. Ah, vamos a hacer la evaluación, y si hay que hacer una piquera la habilitamos. Si hubiese que habilitar una piquera en el aeropuerto viejo, estamos en condiciones de revisarlo, pero esas son las piqueras que existen. Repito, 3 pesos, 5 pesos de piquera a piquera. Se da una queja, Héctor la tramitaba, que tiene que ver con un tramo intermedio. Yo me monté en el Parque del Amor, pero voy hasta el gobierno provincial. Entonces, se hizo la propuesta, vamos al debate con los cocheros, estoy seguro que lo van a entender, pero en ese tramo intermedio vamos a cobrar 3 pesos. La persona no tiene necesidad de ir hasta el final y va hasta la mitad del recorrido y se va a autorizar 3 pesos. Para evitar cualquier malentendido, hoy está establecido de piquera a piquera los coches 5 pesos. Las piqueras en Bayamo son Parque del Amor, Cementerio y el Ferrocarril. Esas 3 piqueras. Ahora bien, se va a proponer 3 pesos tramo intermedio. ¿Cuándo quedaría establecido 3 pesos tramo intermedio, Leonardo? Nosotros entre hoy y mañana
además intercambiar con los cocheros, lo necesitan también, lo piden, pero a partir ya de pasado mañana estamos en condiciones de habilitar esa tarea, porque eso lo hace oficial a partir de un acuerdo del Consejo de Gobernación de la provincia. Y cuando tengamos el acuerdo y cuando sea oficial, se da a conocer en este mismo programa y por el resto de los medios de comunicación del territorio. El resto de los privados, voy a los visitaxi. Los visitaxi hasta este minuto están en oferta y demanda de por año, eso no lo tocamos. Pero la vida nos ha demostrado que hay que topar precios. Entonces, próximamente igual, eso sí va a ser un periodo más largo, evaluaremos, haremos propuestas, ya se está pensando en eso, de cómo establecer precios topados a los visitaxeros. Eso lo vamos a hacer de inmediato. El resto del sector privado, vamos a los autos en las tres categorías, es decir, autos de hasta 9 plazas, autos de 10 a 15 plazas y camionetas y microbuses de 16 a 30 plazas. De eso se aplicó una tarifa, en el caso de los autos, del valor que tenía, dos veces, si valía 10, llegó a 20. En el caso de los camionetas y microbuses, y los microbuses de 16 a 30, se aplicó entre 1,50 y 1,80 por encima del valor que tenía. Y de eso, repito, pudiéramos poner algunos ejemplos, no creo que dé tiempo a todos, pero están, los vamos a publicar ya, y están los precios, repito, de estas categorías. Entramos entonces en los camioneros, que tanto le interesa a la población. Lo igual, ayer tuve una reunión con ellos, mucha disciplina, mucho. Hoy se evaluaba, saliendo con mucha incidencia aquí el tema de los vueltos. Porque hay una ruta, por ejemplo, que es muy fuerte, que es Bayamo-Manzanillo, que cuesta 18 pesos. Ellos decían, el vuelto vamos a completarlo, pero vamos a completarla como llevándola a 20. Es encarecer 2 pesos más el valor que paga la población. ¿Cómo no lo emparejamos? ¿Cómo no lo llevamos 15? Perfecto, entonces no. Es el precio que toca, porque sube 1,80 veces. Pero la persona, primero el camionero tiene que prepararse para eso con el vuelto. Ciertamente hoy hay un problema con la moneda fraccionada, que no está a disposición, que se están haciendo gestiones. Y entonces vimos con Héctor, con el cuerpo de inspección, para no imponer multa por este motivo. Si yo a Manzanillo es 18 pesos, yo camionero le digo son 20, le va para arriba la multa en lo que cuesta. Si yo le digo son 18 y la persona da 20, porque no hay vuelto y lo entiende, es otra cosa. Pero por ese motivo no se van a poner multas. No, lo que pasa es también que hay que analizarlo en el justo medio. Y hoy es un problema el vuelto en las entidades estatales. Dime tú, en el sector privado. Y yo, camionero, te voy a decir, porque yo quiero ganar, y el que tiene un negocio no hace un negocio para perder, y yo voy a decir, no tengo vuelto, ¿qué hago? Me monto en el camión porque necesito llegar a Manzanillo. Y entonces la media va a decir, son 2 pesos, pero 2 pesos, 2 pesos, 2 pesos y 2 pesos, y la corriente, lo que va a traer el agua, va a ser, no tengo vuelto, no tengo vuelto. Yo pienso que eso debe analizarse. Porque o se dejen 15 o se dejen 20. No. Porque yo recuerdo una época que el camión Bayamo-Holguín costaba 3,99. Señor mío, ¿quién va a devolver el centavo ese? 3,99. Y Bayamo-Holguín 5 pesos. Entonces, yo pienso que debe analizarse. Si es centralizado, bueno, están los mecanismos para hacer llegar la inquietud. Y si es de la provincia, mucho mejor. Yo pienso que debe de analizarse. De todas maneras, Yunel, lo hemos estado revisando, y si usted va a una tarifa, entonces quizás una cifra sería muy poco. Este es el justo medio, porque este es el valor que se aprobó. Ah, ellos tienen que prepararse, pero también la población tendrá que prepararse. Yo voy a ir a Manzanillo y son 18, voy a buscar el esfuerzo y voy a llevar mis 18 pesos. Es un ejemplo. Hay otras rutas, por ejemplo, que ya se hacen oficiales, que son fuertes en la provincia, como el Bayamo-Santiago, va a costar 40 pesos. Bayamo-Holguín. Si costaba 20, se sube el doble. Bayamo-Holguín y Bayamo-Tuna, estábamos en esa, hoy está propuesto ya 25 pesos. 25. Debemos, de todas maneras, tenemos que buscar la relación con Tuna y Santiago, había con Holguín, que había alguna discrepancia, pero debe oficializarse ya. Y la ruta Bayamo-Habana, que va a costar 400 pesos, que sube el dos veces. Si costaba 200, va a subir a 400 pesos. Esas son las rutas fundamentales donde más la población circula. El resto, todas están, ya nosotros estamos en condiciones de tanto en el periódico el sábado, como en los medios, como en las redes sociales, comenzar a publicar los precios que oficialmente aprobó. Bueno, Leonardo ha ido dando también respuesta a muchas de las quejas que tenemos acá de la población. Por ejemplo, Roberto Suárez, en el punto de salida ubicado en La Pedrera, los llamados amarillos están cobrando 5 pesos hasta Bueycito, y de Bueycito a Bayamo igual, mientras que en la William Soler cobran 3. Claro, tiene que ver con la explicación que daba Leonardo del kilometraje. José Ángel Villa, de Mabay, quiere saber si van a tener en cuenta los pobladores de Mabay y Julia para establecer los precios del transporte, porque cada vez que estos se norman,
pues a ellos nadie los ha tenido en cuenta. No creo que nadie los haya tenido en cuenta. Aquí se piensa en todo el mundo. ¿Cuánto cuesta el pasaje en máquina de Bayamo a Mabay? Leonardo, pudieras irlo buscando ahí. ¿Cómo no? Otra persona que hablaba de los cocheros y ya Leonardo le dio respuesta. Esta persona preguntaba sobre la piquera del hospital infantil. En el hospital infantil no hay piquera, lo acaba de decir el director provincial de transporte. ¿Cuánto cuesta una máquina Bayamo Mabay? Una máquina Bayamo Mabay vale 20 pesos. 20 pesos. Sí, ese carro costaba, si mal no recuerdo, 10 pesos. Sube dos veces, 20 pesos. El tren que vale 2 pesos, igual que cuesta el tren urbano. Y ya. La guagua ya se dijo los precios que... Ahora, Leonardo, hay un estudiante de ciencias médicas de Mabay, o sea, de Mabay no, de Santa Rita, que cogió ayer un ómnibus de transporte escolar, él con su uniforme, con su carnet de estudiante, y el chofer de ómnibus escolares no le quiso cobrar el 50% del transporte. Cuando esto sucede, ¿a dónde llamar? ¿A quién dirigirse? No estamos hoy, digamos, denunciando a este chofer, porque el estudiante tiene el número de la chapa. Lo que queremos es, ¿a dónde dirigir la queja? Bueno, lo primero que está violando, porque está establecido oficialmente que cada 10 pasajeros, un estudiante, sube un estudiante con su carné y su uniforme, paga la mitad, el 50% del pasaje. Eso está establecido y nadie puede violarlo. Y dirigirse primero a la UB Ómnibus Escolar que tenemos en Granma, segundo a las empresas, tercero al Departamento de Atención a la Población del Gobierno, que son los mecanismos que tiene el Estado para dar respuesta a errores como estos, repito, está establecido, está normado. Bien, un televidente pregunta, ¿dónde se va a anunciar el precio de los pasajes? Mire, aquí en este programa el lunes, porque ya mañana es viernes y la reunión de Leonardo con los cocheros es mañana y debe de pasar por el Consejo de la Administración la aprobación. El lunes, en este programa, se está informando. ¿Cierto, Leonardo? Sí mismo, Leonardo. Gracias, Leonardo, por haber estado con nosotros aquí en el programa. Vamos al diálogo con Héctor Cordero Hernández, director del Grupo de Inspección y Supervisión. ¿Qué acciones, Héctor, después de saludarlo y darle las buenas tardes, qué acciones se han estado efectuando en estos días con el objetivo de ir dándole respuesta a la población por todas las inquietudes que han estado llegando relacionadas con el transporte y comercio y gastronomía? Sí, buenas tardes, Leonardo, a toda la teleaudiencia de este programa. Bueno, primero aclarar algo. Lo que explicaba Leonardo del tema del transporte y que nosotros hicimos una evaluación es transitorio. O sea, esto va a demorar 2 o 3 días. No es que eso es definitivamente, porque evaluamos que lo llevaron a 20 pesos, pero eso estamos pidiendo a la población que lleven el dinero exacto para evitar esta problemática. Pero ya se están haciendo gestiones en la provincia y eso debe tener solución en las próximas horas, para llamarlo de alguna manera. Bueno, la pregunta que tú hacías, en este periodo, o sea, en esta última semana, hemos estado trabajando tanto el tema del sector del comercio de la gastronomía como el tema del transporte, y hay que decir que se han aplicado un total de 392 multas en la primera semana, se han detectado 71 ilegales, en el sector estatal se han aplicado 327 multas y a los trabajadores por cuenta propia 6 multas. Aquí llama la atención en algo. Como se puede apreciar, el sector estatal es donde más violaciones hemos detectado. Y ayer el secretario del partido, en la evaluación que se hacía del grupo temporal, llamaba la atención de las medidas, del rigor que vamos a implementar en las medidas, porque como se dan cuenta, los trabajadores por cuenta propia, a mi modo de ver, han sido bastante disciplinados. 6 multas que tienen que ver con algunas cuestiones que inclusive desconocían, pero el sector estatal está llevando la avanzada. Hemos trabajado no solamente en el sector del comercio, también el tema de la calidad del pan, que fue en el programa anterior que participamos, de las problemáticas mayores que planteó la población, y que se tuvo una reunión con los panaderos, un grupo de medidas desde el punto de vista organizativo para evitar el tema este de la calidad del pan, porque la población básicamente la queja que está refiriendo es el tema de la calidad del pan. En el tema de los transportistas, bueno, hemos diseñado un mecanismo, el grupo de inspección nuestro de transporte, los llamados azules, están en las terminales perennemente. Se ha detectado ahí compañeros queriendo cobrar, ayer mismo se cogió un carro cobrando 80 pesos hacia la ciudad de Holguín, a Santiago de Cuba 100 pesos, violando todos los precios que Leonardo hacía referencia anteriormente, y nosotros hemos decidido, además de aplicar la multa, obligarlo a llevar a los pasajeros, porque además hay que decir que hay compañeros que, o sea, transportistas que después que se le aplica la multa no quieren ir al lugar. Y eso crea un problema porque la población lo que quiere es trasladarse. No, nosotros estamos exigiendo que tiene que, se le aplica la multa y usted tiene que llevar. Si no, se le retira la documentación y se inhabilita la licencia de por vida.
Entonces, en ese sentido, ya se están publicados los precios en las terminales, la población tiene el derecho a exigir que se cobre lo que tiene que cobrarse. Repito, el tema este que es puntual del vuelto de los 2 pesos, 3 pesos, trabajar en función de eso, pero la semana que viene tiene que estar ya creadas las condiciones por los transportistas y por todo el mundo para poder dar vuelto a partir de las gestiones que está haciendo la provincia para poder tener el menudo, no tanto en el sector del transporte, sino en todo el sector estatal de manera general. Gracias, Héctor, por esta panorámica. Yo les propongo que hagamos una pausa breve porque ya tenemos junto a nosotros a los directivos del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía y junto a Héctor estaremos dando respuesta a algunas de las inquietudes dadas a conocer en este programa el pasado martes. Apagar los equipos innecesariamente encendidos contribuye a tu economía y la del país. A tu manera, ahorra. Seguimos en nuestro panel especial. Se suman al diálogo, como ya habíamos señalado, el compañero José Fontanal Remón, director del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en Granma, así como Alberto Ruiz García, director de comercio perteneciente al Grupo Empresarial en nuestro territorio, y Yaneisy Espinosa Rodríguez, directora de gastronomía, también perteneciente al Grupo Empresarial. Bienvenidos y muy buenas tardes. Algunos de los criterios de la población, quejas que ya han sido analizadas y hoy vamos a buscar la respuesta. Rafael Espinosa, de la avenida Francisco Vicente Aguilera. Dieta de niño con discapacidad. Cuando voy a comprar el pollo de dieta especial del niño con discapacidad, me dice el administrador que no está subsidiado y el precio en tablilla es de 48.80. Albertico, sobre esto puede dar respuesta en breve. Graciela Miranda, compra en la bodega Tienda del Pueblo en Guamo. El arroz que trajeron de 4 pesos, una libra adicional del mes de diciembre, se está vendiendo por la libreta nueva, dice el administrador, que pertenece al mes de enero y que vence el día 10. Enrique Álvarez, esto es de gastronomía, voy a utilizar todas las de comercio para que Alberto dé respuesta. Mayelín Aguilar, de la de Majagua, tiene dieta médica por tiroides, hace más de 25 años, quiere saber si las dietas por esta enfermedad son subsidiadas. Fue a la casilla a comprar los huevos de dieta y le cobraron a 2.20. El administrador le dice que no está subsidiada. Y tengo además un mensaje que me hizo llegar anoche una persona de aquí de Bayamo que dice, un gusto compartir con usted mi inquietud. Yo soy una paciente con síndrome nefrótico. Tengo hace años una dieta, la número 1510, que incluye leche fresca, carne de res, así como vianda y 2 kilogramos de pollo. En la mesa redonda informaron que todas las dietas médicas crónicas se mantenían los productos al mismo precio y aquí en Bayamo, que es donde resido, están cobrando el pollo de dicha dieta 87.50. Vamos a buscar la respuesta a estas 3 interrogantes con Alberto Ruiz. Buenas tardes, Albertico. Bueno, buenas tardes para ustedes y todos los amigos televidentes. Explicarle que en la Gaceta Oficial número 136-2020 del Ministerio de Comercio Interior aparece reflejado el tratamiento a las dietas. Explica, mantener en la primera etapa precio subsidiado la nomenclatura total de productos destinados a consumidores con dieta de enfermedades crónicas de la infancia, dietas por embarazo, retrovirosis crónica y fórmula basal o intolerante a la leche. O sea que estas son las dietas que el 100% de los productos van a ser subsidiados. Repito, enfermedades crónicas de la infancia, dieta por embarazo, retrovirosis crónica y fórmula basal e intolerante a la leche. El resto de las dietas solamente se subsidia la carne de res, la leche en polvo entera o semidescremada, o en sustitución de la carne de res que llegue pollo, se subsidia. Hay dietas, por ejemplo, se estuvo distribuyendo esta semana en toda la provincia dietas que llevaban componentes de carne de res y pollo. Para estas dietas de enfermedades crónicas, de embarazo y retrovirosis crónica, se subsidia la totalidad de los productos. Para las restantes dietas, si llevaba carne res y en sustitución se entregó pollo, se subsidia el pollo que viene respaldando la carne res. Pero el pollo normal que toca la carne dieta, se cobra el precio
diferenciado. Albertico, dice un televidente que si los clientes de gas licuado, que antes era, digamos, clientes del gas que costaba 7 pesos, que ya pasó a 180, si le van a dar queroseno, puesto que en aquella oportunidad era gas por problemas de salud. A ver, está en evaluación, se mantiene toda una nomenclatura que, como expliqué en el programa anterior, viene en la red de consumidores. La política de distribución de este año no varía en correspondencia al año anterior. Y bueno, nos lo llevamos como duda y el lunes explicaremos aquí en el programa. Gracias, Alberto, por toda esta explicación. Vamos al diálogo con el director del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía en Granma, el compañero Alberto Fontanal Remón. José Fontanal Remón. Algunas de las respuestas a las principales quejas de la población, por ejemplo, llega ahora una de la panadería del reparto Siboney, dice, el pan no tiene calidad y pusieron un letrero que dice, la harina que estamos usando es nacional. Tema de los dulces, tema de precio de las pizzas, que han sido los temas más polémicos, pero que además se dieron a conocer aquí el pasado martes. Sí, buenas tardes, Yudel, el pueblo de Granma. Bueno, como siempre se ha explicado por la decisión del país, que en el anterior ordenamiento que se ha llevado a cabo al principio de este año 2021, lo más complejo es el tema precio, porque bueno, siempre en este caso ha sido para aumentar el precio, porque la mayoría de los productos tenían eran subsidiados. Y en Granma hay un grupo permanente de trabajo que se dirige por la dirección del gobierno, donde todos los días evaluamos cada una de las incidencias que tiene esta tarea en Granma. No solamente el tema precio, ahí se ve también el tema de los vulnerables, ahí se ve también el tema del anticipo, el tema del salario, es decir, todo lo que corresponde a la tarea de ordenamiento todos los días se analiza con la dirección del gobierno del partido a las 9 de la mañana en este grupo de trabajo. Y también hay un grupo presidido por las máximas autoridades del partido de gobierno donde evaluamos cada una de las incidencias y de los criterios y opiniones que tiene la población. En el tema precio, en primer lugar agradecer la forma que la población de Granma ha ido actuando. Creo que esa forma, ese intercambio a diario sobre la preocupación que tenemos con algunos productos básicos que ha ido aumentando de precio, creo que nos ha ayudado también a las direcciones de las empresas, no solamente del comercio, sino también a la empresa alimentaria, a los principales suministradores del lácteo, el cárnico y otros suministradores, a evaluar cada día la variación de precios. Por ejemplo, la pizza, que siempre se vendía en la red tercera, lo que uno llamamos la red popular, siempre se vendía a 5 pesos. Hoy esa pizza aumenta a 15 pesos. Se mantiene a 15 pesos y hay 7, 8 variedades de pizza que se va a mantener con ese precio, pero en la red popular. Por ejemplo, aquí en Bayamo, es en la pizzería que está en Saco, es aquí frente a la emisora, aquí en Complejo Plaza, y es en la variedad de Jesús Menéndez. En Manzanillo, es también en la pizzería popular, y en el resto de los municipios, se mantiene a 15 pesos en la red popular. Ahora, hay otra pizza, que es a 45 pesos. El precio mínimo, y pueden determinar tener un precio mayor, que es en los restaurantes, que es en la pizzería especializada, en las redes segunda, donde quizás en muchos restaurantes la opción fundamental no es la pizza, es opcional. Estoy hablando aquí en Bayamo en la Cubana, estoy hablando aquí en Bayamo en el Valperito cuando comience, y en la Tropical que se va ahora a traspasar para la Cafetería El Paseo con mejores condiciones, con clima, con un mejor servicio, acompañado siempre de refresco o en el caso de cerveza que corresponda. Así que ese mantiene su precio a 5 pesos en Manzanillo, en el Palermo, en el Malecón. Ahora, en el tema de la alimentaria, creo que quizás es que más mayor cantidad de criterio ha tenido por el impacto que tiene directamente la empresa local en nuestros principales municipios. El tema de la gasolina, que quizás fue el producto que más criterio ha generado, que siempre se vendió esta empresa a 5 pesos, una gasolina elaborada con harina de trigo, en su momento se subió a 32 pesos, el cual somos el criterio que es un precio abusivo, ya se revisó fundamentalmente por la dirección del alimentario en la provincia, se evaluó con la dirección de finanzas y aquí en el grupo empresarial, y esa gasenica de 305 gramos hoy va a costar 15 pesos. La que costaba 5 ahora va a costar 15. 15 pesos. Y va a haber también una otra gasenica que es la de 6.15 que va a costar el doble, 30 pesos. Estoy hablando de la gasenica elaborada básicamente con la harina de trigo. Si en su momento terminado que se ha hecho manteniendo el precio, esa empresa, la alimentaria, va a elaborar ese mismo producto con otra materia prima, un extensor, fundamentalmente harina de trigo, de maíz, tiene que hacer propuestas de variación de nombre y de variación de peso, que nunca debe ser mayor a la titular con harina
de trigo. Yo le propongo, Fontanar, porque usted toca un aspecto importantísimo, y voy a hablar con Héctor Cordero, director del Grupo de Inspección y Supervisión, por lo siguiente. Me llama la atención el cartel de la panadería de Siboney. Estamos haciendo el pan con harina nacional, pero el pan sigue costando un peso. ¿Existe para evaluar o para fijar el precio una carta técnica en la que tiene que decir que debe de llevar esto, que debe llevar esto y que debe de llevar esto? La gaseñiga no se está haciendo con los parámetros que hoy establece la carta técnica, creo que ese es el nombre que tiene, para hacer la gaseñiga, porque la están haciendo incluso con una harina que no es la que lleva. Y sin embargo cuesta, ahora va a costar 15 pesos. Pero ¿por qué un producto, Héctor, que no se está elaborando con lo que realmente lleva, se le fija este tipo de precio? ¿Cómo se evalúa esto desde el Grupo de Inspección y Supervisión? A ver, nosotros hicimos una evaluación con el director de la empresa alimentaria. Primero, la queja esta del cartel, estuvimos allí antier en la noche, porque nos sorprendió, o sea, la población empezó a llamar a partir del cartel que estaba puesto, de que se estaba trabajando con harina nacional. A nuestro modo de ver, es una justificación para si el pan sale mejor o más malo. Entonces, nosotros, ayer el director de la empresa dio indicaciones de quitar esos carteles. Primero, nosotros estamos haciendo evaluaciones de la calidad del pan a partir de la harina, porque hay que decir que es verdad que no siempre se trabaja con la harina que puede dar un mejor pan. Pero estamos evaluando las unidades donde se está haciendo un pan con calidad, y en otra con esa misma harina se hace un pan con menos calidad. Entonces, estamos yendo al justo medio, para tampoco ir a los extremos y decir, bueno, con esta harina hay que hacer un pan exquisito. Entonces, la justificación no puede ser la harina nacional. La justificación tiene que ser el amor que le ponga al hombre allí para dar un pan con calidad. Y eso es lo que estamos hablando. Y a lo otro que hacía referencia José, bueno, sencillamente ayer hicimos las evaluaciones, no se puede, o sea, él explicaba, se estaba haciendo harina, se estaba haciendo gaseñiga con ese tipo de harina, o sea, con un extensor. El precio no puede ser el mismo. No puede ser. Y entonces estamos evaluando, por eso que yo decía ahorita, que en el sector estatal ha habido más violaciones, hemos aplicado más multas, pero además hemos llamado la atención también de asesoramiento para evitar que se dé eso, porque en definitiva lo que le hace falta al pueblo es la gaseñiga con la calidad requerida, y lo que hace falta es que los precios se cumplan para evitar entonces, porque la multa no es la que resuelve el problema, y por eso hemos tenido una integración entre todos los factores, y se están adoptando las medidas para evitar, desde el punto de vista de cada entidad, cualquier tipo de violación, que no quita que exista la violación, porque siempre en los lugares hay compañeros inescrupulosos que adulteran cualquier situación y provocan estas situaciones que hacían mención. Pero no hay razón ni para violar precios, ni para trabajar con una norma, o sea, para violar la norma que está establecida, y en eso nosotros seremos siendo rigurosos para el cumplimiento de estas dos cuestiones. Gracias, Héctor. Continuamos con Fontanal, director del Grupo Empresarial de Comercio y Gastronomía. Ya hablábamos del tema de la gaseñiga, del tema de las pizzas. El sirope, Fontanal. Sí, el sirope que elabora la Enver. Puedo decir, hay algunos suministradores que elaboran sirope. El que elabora la Enver, que conocemos todos los granmenses, que es el pomo, el pepino, que es sirope concentrado de 2 litros, sigue costando a la población 40 pesos. No tiene variación el precio del sirope concentrado de 2 litros elaborado por la Enver. Hay otras empresas que elaboran otro tipo de sirope que no mantendrán este mismo precio. Este es un sirope de calidad y mantiene 40 pesos. En el caso del sirope a granel, que se vendió a 10 pesos, ahora se estaba vendiendo a 20 pesos, vuelve a su precio de 10 pesos. Ese sirope se da para elaborar refresco. Y entonces el refresco que estaba a peso, vuelve a 50 centavos. Así que mantiene los precios que tenían anteriormente, porque esta empresa no ha subido su costo de elaboración, así que mantiene. En el caso de las hamburguesas, que realmente venían costando 2 pesos, 2.50, se llevó hasta 12 pesos. Creemos que somos de criterio, también como parte del pueblo que somos, que es un precio bastante alto. Ya después de evaluar con los suministradores, por la dirección del grupo, se llevó la hamburguesa a 5 pesos. La hamburguesa normal. Se dejó la hamburguesa, la super hamburguesa de 8, que es una hamburguesa que tiene esta misma masa de hamburguesa, tiene vegetales y otras materias primas a 8 pesos. Y la super, la que conocemos, que lleva queso, que lleva vegetales y que mantiene mayor gramaje,
se llevó a 15 pesos. No, ya, estas son, digamos, estos son precios más asequibles. Pero yo quiero resaltar una frase que utilizó Fontanal antes de dar los precios. Como parte del pueblo que somos. A los directivos hay que verlo así, como parte del pueblo que somos. Ellos no están en una burbuja, consumen el mismo pan de a peso que compramos nosotros y se tienen que comer la misma hamburguesa, aquella que costó, llegó a costar, ¿cuál era la más cara? 25 pesos, ¿no? 25 pesos también, pero ahora cambia, ya es hamburguesa de 5, hamburguesa de 8 y de 15. Y de 15. 5, 8 y 15 los precios de las hamburguesas. ¿Qué más, Fontanal? Yo, Junel, agradecer en primer lugar a la población que continúa alertando sobre cualquier tema precio, informar los teléfonos que están habilitados, el 42-4008, que es la dirección de gastronomía, el 42-2041, dirección también de gastronomía, el 42-2436, que es la dirección de comercio, y el puesto mando, el 42-2456. Estos son los teléfonos que agradeceríamos a la población de cualquier abuso, engaño, maltrato y violación al tema precio, nos continúen alertando. Y también informar a la población que continuaremos evaluando todo relacionado con el tema precio y mantenemos la información por esta vía o también por el periódico y por la radio. Gracias, Fontanal, por toda esta explicación. Seguimos en el tema relacionado con comercio y gastronomía. Vamos al diálogo con Yanexi, que tiene también una aclaración para los televidentes. Yanexi, buenas tardes. Buenas tardes, Junel, a ti y al querido pueblo de Granma. Yo quería aclarar que en la pasada intervención, o sea, en la entrevista que tuvimos aquí en el programa, informamos sobre el pago de los asistenciados y han surgido varios criterios de la población, los cuales queremos queden aclarados en este instante. El pasado lunes nuestra ministra tuvo una intervención en la mesa redonda, muy fructífera por cierto, donde se refirió que los precios de costo de la ingesta que van a realizar los asistenciados oscilaba entre 8 hasta 13 pesos podía ser. Aquí yo informé que en la provincia de Granma estábamos trabajando para que las dos ingestas que deben de hacer esos asistenciados oscilaran entre 13 pesos y puede pasarse un poquito porque el objetivo de la resolución 142 es que estas personas destinen 26 pesos para su alimentación diaria. Y nosotros en la provincia, trabajando costos y demás con los proveedores, estábamos llevándolo, reduciéndolo para que esta alimentación a estas personas, que son parte también del pueblo, tengan su alimentación por menos precio. Gracias, Yanexi. Tengo algunos mensajes que han llegado a través de las redes sociales a nuestro programa. Muchas de estas interrogantes ya han tenido respuesta, pero por ejemplo, ahora que vuelvo al diálogo con Fontanal, me preguntan por qué el desabastecimiento en la hamburguesera del parque ayer solo había hamburguesa de pescado. Ya, por lo menos, como se dice en buen cubano, ya resolvimos el tema del precio. Ahora hay que resolver que esté abastecida, Fontanal. Es importante. A ver, quizás todos los comienzos de año son bastante complejos en el tema aseguramiento. Granma se preparó para una venta comercial y agropecuaria a fin de año. Y realmente, como decía Cuba, nos tiramos todos para garantizar un buen fin de año. Ya los suministradores, porque eso depende también del abastecimiento del porcino al cárnico, y el cárnico nosotros ya se están recuperando. Yo espero ya que entre hoy y mañana se restablezca esta red de tercera, que es muy importante para la alimentación, claro, de la población. Claro, dice aquí, en el mercado ideal de Jesús Menéndez se solucionó el precio de la gaseñiga, estamos contentos con eso, pero ahora el administrador de la dulcería me dice que ya no tienen harina para hacer gaseñiga mañana. Caramba, cuando el problema no es de la cabeza, entonces de los pies. Pero eso se resuelve porque no hay harina hoy, pero mañana hay, y eso se resuelve, y estoy convencido que todas esas situaciones se van a resolver. Bueno, este mensaje no tiene que ver con los temas que estamos analizando hoy. Héctor, hay un mensaje, por ejemplo, de la cerveza a granel. En la 16 de Rosa la Vallamesa se vendió el pomo de 5 litros a 60 pesos. ¿Sube el precio de la cerveza a granel? A ver, la cerveza granel mantiene el mismo precio hasta este momento. O sea, tenemos que decir, nosotros vamos a revisar el tema de la cerveza, porque ha habido alguna inquietud de la población. Yo le preguntaba a Inés del tema de la cerveza dispensada, porque en su momento también se dijo.
salieron ya los precios oficiales de estos productos de manera centralizada, y nosotros vamos a intencionar también la inspección hacia estos lugares. Hay que decir que nosotros habíamos tenido en cuenta sobre todo el tema de la alimentación. El secretario del partido nos dio indicaciones de que hay que trabajarlo todo de manera que no se vieron los precios en ningún sector, ni en el transporte, ni en la alimentación, ni en los mercados. Y este tema, a partir de las quejas que están suscitando, nosotros vamos a intencionar el trabajo en estos lugares. Gracias, Héctor. ¿Alguna otra aclaración, Fontanal, que entienda sea importante hacerle en este minuto? Sí, yo dos aclaraciones. Bueno, lo que usted decía del compañero o compañera que informó el tema de la del precio de la gasenilla con estabilidad de la harina. Yo creo que es una respuesta de la opinión del pueblo, que me hace un tratamiento y siempre tiene una respuesta en favor del pueblo. Otro, el tema de la estabilidad de la harina. Las coberturas siempre han sido bajas en la provincia por el tema de los compradores. El propio bloqueo ha afectado que la entrada de harina se mantenga estable, y realmente hay garantía de que mañana está la harina para elaborar esa producción. Y es importante que yo vuelva a mencionar el tema del SAC, Sistema de Atención a la Familia, porque hemos escuchado en algunos lugares que han hecho rechazo a esta alimentación por los precios altos. Yo creo que era más ser preparado para no tener mayor afectación a estos asistenciados. Y es importante, repito, a estos compañeros que reciben este servicio y a los familiares, insistir, porque esa es la garantía que tenemos los cubanos de mantener la calidad de vida a estos asistenciados, que antes tenían una pensión de 400, 500 pesos, la aumentó hasta más de 1.500, que está la garantía de su alimentación. Y entre las virtudes que tiene esta revolución está que le damos este servicio, pero le mantenemos también la canasta básica normada. Bueno, con el permiso de los televidentes y de la dirección del programa, acabo de recibir un mensaje del director de Radio Cuba en Granma. Si necesitamos pasarnos del tiempo establecido, estamos autorizados y el transmisor va a seguir con nosotros. Nos vamos a extender 1, 2, 3, 4, 5 minutos, pero por la importancia del tema, Héctor tiene que hacer también una aclaración. Adelante, Héctor. No, nosotros mantener la confianza. Responsablemente decimos aquí a nuestro pueblo que este tema lo vamos a resolver. O sea, el tema de las violaciones de precios en Granma lo vamos a resolver, primero porque nos asiste la razón, y segundo porque tenemos el apoyo mayoritario de nuestro pueblo. Seguir insistiendo en las denuncias. Nosotros nos llamaron ahora, al entrar al programa ahí en Pedro Pompa, un carretillero vendiendo el tomate a 25 pesos, la gente protestando y de manera irresponsable ofendiendo a las personas. Ya se está trabajando el tema, y le decimos nuevamente a la población que este trabajo entre todos lo podemos trabajar. ¿Qué le pedimos? Cooperación en las denuncias y la actuación nuestra de manera enérgica, firme, como lo estamos haciendo hasta ahora. Bien, gracias, Héctor, por esta aclaración. Albertico, el precio del aceite en la canasta básica. Hay un televidente que pregunta por el precio del aceite, teniendo en cuenta que son 4 personas, creo que lo cobraron más de 26 pesos. Ya el programa lo íbamos a despedir y yo le iba a decir a ese televidente que nos llamara, porque son temas muy sensibles, es la comida del pueblo. A ver, el aceite en el listado oficial que existe en cada unidad sale la libra a 12 pesos. Un consumidor adquiere en la canasta familiar media libra, que son 6 pesos. O sea que una persona debe adquirir para 4 personas 24 pesos el precio del aceite. 24 pesos. Gracias, Alberto. Bueno, creo que no se nos van quedando más llamadas telefónicas, dudas, criterios de la población. Sí considero que en los próximos días debieran volver al programa el compañero Fontanal, director de Comercio, porque, reitero, la tarea de ordenamiento, como hemos podido apreciar todos los cubanos, comenzó el día 1 de enero, pero se ha ido modelando sobre la marcha. Creo que ha sido lo mejor que ha podido pasar. No han sido decisiones estrictas, herméticas, sino que a partir de cómo se ha ido evolucionando, pues también se han ido modelando precios, la articulación de algunas medidas, y esto habla también de que el pueblo forma parte de la implementación de esta importante tarea. Gracias, Alberto, por haber estado con nosotros, a Fontanal, a Héctor y a Yanaisi por toda la explicación. Gracias a todos los televidentes, a Fermín Michel, a Daima Carbonel, Yurizán Rodríguez y Yoendri Llopis, que se comunicaron a través de las redes sociales con nosotros, y de alguna manera también sus inquietudes fueron atendidas en nuestro programa. Nosotros volveremos mañana 12 en punto del mediodía con la continuidad de este panel especial.